libro de Jesús de Aragón, del que comentaremos ahora un poquito, y no se llama La Casa Blanca de Casará, sino La Sombra Blanca. Una errata que para que lo tengáis en cuenta. Jesús de Aragón fue un escritor de la provincia de Segovia, que vivió casi toda su vida en Madrid, que es considerado por muchos como el Julio Verne español y, por supuesto, el Julio Verne castellano. Fue un pionero de todo el género de fantasía, incluso de ciencia ficción. Y por desgracia, aparte por desgracia, en parte yo creo que por ser español y castellano, su figura, su obra, su imagen se ha perdido en el olvido. Y es una pena, pero afortunadamente hay gente dispuesta a recuperarlo y a que vuelva, a que todos le conozcamos y a que vuelva a ocupar el lugar que les corresponde. Y particularmente entre esas personas empeñadas en conseguir, ¿no?, restaurar la figura de Jesús de Aragón, pues está Héctor Monterrubio, que me acompaña, y su librería Ícaro de la Granja en Segovia. Entre las actividades que yo realizo, bueno, pues una librería que yo, estando aquí en Valladolid, estoy continuamente recibiendo noticias de ellos, porque organizan un montón de actividades culturales allí, y que entre ese cometido cultural que han asumido está el de reeditar una parte de la obra de Jesús de Aragón. Y sí, me consta, porque ya no es el primer encuentro que tenemos de este tipo, que no siempre es fácil, porque algunos textos, algunos originales son difíciles de encontrar. Y una de esas reediciones es precisamente La Sombra Blanca de Casarás, que es de la que nos va a hablar Héctor ahora. Y bueno, pues para mí es un placer volver a acompañarle. Cuando nació esta asociación, ya me invitaron a participar en su acto inaugural, que fue en Medida del Campo, hace creo que un año. Y en ese momento también pues pude compartir con Héctor algunas conversaciones sobre todo la figura de Jesús de Aragón. Por eso para mí es un placer volver a hablar de ello y ver cómo va avanzando un poco toda esta obra. Entonces, bueno, pues en primer lugar, sí que quería hacer unas preguntas, pero cuéntanos un poquito qué nos encontramos en esta obra que habéis reeditado, que es La Sombra Blanca de Casarás. Bueno, lo primero me gustaría, si me lo permites, aprovechar la oportunidad para dar las gracias y la enhorabuena a la organización por el Filcón. Y luego, pues bueno, la verdad es que lo que vamos a encontrar en La Sombra Blanca pues es una obra con fuertes reminiscencias góticas y ya con algunos retazos de novela de aventura, ¿no? Jesús de Aragón es una persona bastante pionera en el tema especialmente de la novela de aventuras y de la novela de ciencia ficción. Entonces yo, si les parece, si quieren saber más o menos cómo es La Sombra Blanca, les pediría que hacer un pequeño esfuerzo de imaginación, ¿no? Ustedes, imagínense una noche como, de un día como hoy, 7 de noviembre, una noche lluviosa, una tormenta muy fuerte. No sé si conocen un poco los pinares de Balsaín, que es de donde es originario Jesús de Aragón. Son unos pinares frondosos, bastante extensos. Entonces, en mitad de esa tormenta, de esa noche, uno de los personajes de la obra encuentra un sitio donde refugiarse. Y cuando va a refugiarse aparece una figura humana con un candelabro en una de los pisos de ese lugar donde se va a refugiar. Entonces, pueden suponer esa sensación, esa imagen muy habitual también de la novela gótica más decimonónica, y es así como empieza La Sombra Blanca, y a raíz de ello pues se va a desarrollar una historia que mezcla un poco todo, la aventura, esa novela un poco, no llega a ser un terror, es un terror un poco, ahora mismo le veríamos como algo inocente, algo un poco infantil, y además mezcla de una forma magnífica la historia y la leyenda de la zona. Vamos a apagar esto para que no se acumule. Sí, te quería también un poco preguntar por eso, ¿no? Por el escenario de esa novela, porque ya me hablaste en su día, que es esa zona de Balsaín, de esos pinares, de esa sierra, Guadarrama, en frontera entre Segovia y Madrid, que quizás es algo también a destacar, ¿no? Siempre a lo mejor pensamos en novela gótica y pensamos en otros ambientes un poco más lejanos, y es una novela gótica con una ambientación puramente castellana. Y bueno, ponemos un poquito de esos escenarios. Sí, hay que entender que Jesús es originario de Balsaín, un pueblo segoviano. Y lo que aprovecha en esta obra es que él conoce perfectamente a la población de la zona, conoce perfectamente la geografía de la zona. Que es verdad que él desde muy pequeñito se había ido, había regresado a vivir a Madrid con la familia, pero como mantiene un contacto continuado con la zona,
lo ambienta una novela en un sitio que a día de hoy es casi prácticamente igual que lo que era. Es un pinar, una zona de montaña y alguna zona de alta montaña, pero luego lo que es un pueblecito pequeño, casi una aldea, al lado de una ciudad como es Segovia, que bueno, es una ciudad de provincia y por aquella época aún más. Pero sí que es cierto que como tiene ese toque un poco castellano, más como muy próximo a nosotros, no te esperas que una novela de ese tipo pueda llegar a ambientarse en un entorno como ese. Precisamente esta semana, ha sido casualidad, no sé si el jueves o el viernes, tuve que tener una noticia, además te lo he comentado esta mañana, de un proyecto para rehabilitar en toda la zona de Fuenfría, que es una zona del entorno de esos pinares de Balsaín, una serie de rutas. Y creo que en torno también a este relato, a esta obra de La Sombra Blanca, creo que también hay alguna serie de ruta turística que el lector o la gente que nos está escuchando ahora puede el día de mañana acercarse ahí a la zona de Balsaín y recorrer los escenarios de esta obra, y creo que se hace algún tipo de ruta para conocerlo bien. Sí, la verdad es que justamente la Fuenfría es uno de los puntos clave un poco en la obra. Y ahora mismo se está tratando de establecer una ruta guiada y organizada, pero vamos, cualquier lector de una forma muy sencilla, porque da la casualidad que justamente la vía que comunica el puerto de la Fuenfría con la población de Balsaín es una antigua vía romana, que posteriormente es reacondicionada como calle y como vía real. Entonces, a día de hoy, bueno, está muy bien cuidada, muy bien conservada, con lo cual es fácil el poder llegar desde Balsaín hacia la Fuenfría, aunque la verdad es que es una ruta fuerte. Pero se puede hacer desde la propia Fuenfría hacia abajo, hacia Balsaín, que es una ruta muy larga, pero muy, muy sencillita, muy agradable, porque es un entorno precioso, y además pasamos por lo que son los restos que protagonizan esta obra, lo que es lo que Jesús de Aragón llamó Casarás, que es la casa de Eraso, la casa de Felipe II, de que se alojaba Felipe II. Sí, porque eso creo que ese pasaje, ese paisaje, esa zona, se le llama así porque lo bautizó así, ha conservado el nombre que él le puso, no es un nombre tradicional, sino que él puso ese nombre y ese nombre ha quedado ahí. Sí, la historia, la verdad es que es muy curioso. Lo que Jesús de Aragón hace es que hay una pequeña leyenda previa, justamente en el puerto de la Fuenfría, de un supuesto caballero que se aparece a las mujeres que cruzan por allí, y él, a raíz de eso, readapta un poco la leyenda, readapta la historia de la zona, y esa casa de Felipe II era conocida como la Casa Eraso, casa de postas de Eraso, que era uno de los secretarios de Felipe II. Hasta ese momento es la casa Eraso, hasta que llega Jesús de Aragón, escribe esta obra y genera un impacto en el imaginario popular muy potente. Entonces desaparece esa leyenda en la que se basa, no se vuelve a oír hablar, no hay una transmisión oral de esa leyenda, y el nombre de la casa desaparece también, pasa a ser Casarás, y además pasa a ser el convento de Casarás, aunque nunca había sido un convento. Pero para que se imaginen hasta qué punto llega a impactar en la población de la zona la obra, durante este libro se publica en 1931, la primera edición, pues durante los años 30 y los años 40 hay gente de la zona que con el libro en la mano visitan todos los escenarios que él narra buscando el tesoro templario, dando por hecho que lo que él cuenta ahí es una historia real. Yo empezaba hablando de que quizás su figura lamentablemente se ha perdido y no ha trascendido a nuestros días, a pesar de la importancia que tiene como autor, pero sin embargo me estás hablando de, al menos en la zona de Balsaín, de la granja, de todo el real sitio, toda la importancia que tuvo esa novela. Quizá fuera esa su novela más famosa en la época, ¿no? Ya lo digo hoy en día, que más repercusión tuvo, o otras más, y esta simplemente fue una cosa local, a nivel local. Por el impacto yo creo que fue algo un poco más a nivel local. Sí que es cierto que bueno, entre la gente que conocemos, hemos podido conocer un poco mejor lo que es la obra y un poquito la vida. La verdad es que la vida no es fácil porque no hay muchos datos, pero la vida y un poquito a Jesús de Aragón. Sí que yo creo que todos coincidimos en que probablemente La Sombra Blanca de Casarás sea su obra por antonomasia. Seguramente porque es la más autobiográfica, es la que conoce mejor el entorno, entonces sí que es cierto que es con la que tiene mayor capacidad creativa. Pero aún así, bueno, es cierto que no llega a ser uno de los grandes escritores reconocidos en España, pero bueno, tiene cierto éxito hasta... Bueno, hay que tener en cuenta que él publica durante 10 años nada más. Él comienza en 1924 y lo deja en 1934.
durante esos 10 años tiene cierto éxito, por decirlo de alguna forma, y una vez lo deje en 1934, su obra básicamente cae en el olvido. Hay un par de reediciones posteriores de La Sombra Blanca y una de, creo que es de 40.000 kilómetros a bordo del aeroplano fantasma, y no hay más. Sí, él cae totalmente en el olvido. Pero bueno, eso no quiere decir tampoco que como es nadie es profeta en su tierra, pues Jesús de Aragón lo que sí que obtiene es un gran éxito en Europa, especialmente en Francia y sobre todo, curiosamente, en Hungría. En Hungría tuvo un éxito impresionante, pero también es cierto que cayó rápidamente en el olvido. Dada esa caída en el olvido de la que hablas y cómo se perdió rápido esa fama, vosotros a la hora de reeditar ya no esta novela, sino cualquier otra de él, de Jesús de Aragón, ¿con qué dificultades os habéis encontrado a la hora de acceder a los textos? En fin, ¿cómo son esas dificultades que habéis tenido? Bueno, es que son muchas. En el caso de La Sombra Blanca hay ciertas dificultades, pero no son tan grandes porque como nosotros nos ubicamos justamente en el mismo entorno donde él vive, donde él tiene mayor impacto, siempre es fácil que alguna familia del entorno tenga algún ejemplar. Entonces, pues bueno, fue relativamente, y además, como comentaba, hay dos reediciones posteriores a la de 1931. Lo que ocurre es que en el resto de obras es muy complejo, muy complejo. Hemos intentado acceder, algunas no hemos conseguido acceder a algunas de ellas, otras pues a través de alguna librería de viejo que les deja los datos, ellos pues te buscan, si encuentran algo te avisan. Algún caso de coleccionistas de libros de ciencia ficción, fantasía de esa época, pues contactas con ellos y hay quien a lo mejor tiene un ejemplar de uno de los títulos y vamos, por desgracia no todos los títulos hemos tenido oportunidad de acceder a ellos. Y además sí que sabemos, por ejemplo, que hay un manuscrito que él destruyó sin llegar a publicar, o que teóricamente destruyó sin llegar a publicar, con lo cual gracias a las dificultades para acceder son grandes. Y una vez vencidas esas dificultades y reeditadas sus obras, ¿qué tal respuesta encontráis por parte del lector? Es difícil también, una vez que se ha reeditado, dar a conocer la obra de Jesús de Aragón, o que a fin de cuentas es un tipo de lectura que tiene muchos adeptos. Por lo tanto, no debería ser difícil, pero bueno, ese desconocimiento a lo mejor hace que sea más difícil que luego, una vez reeditada, el público se acerque a la obra de Jesús de Aragón, o al revés, os estáis encontrando que la respuesta es favorable. La gente que hemos logrado que acceda de forma personal, sin una recomendación, pues gente que a lo mejor llega a una librería, coge el libro, está respondiendo muy bien. A la gente le está encantando, es verdad que está bastante bien escrita, muy bien estructurada, unos personajes muy bien creados. Entonces, pues bueno, reaccionan con muy buena, está siendo muy buena. Pues, y luego tenemos que reconocer, y además tenemos que reconocerlo públicamente, hemos contado con el apoyo de una persona como Fernando Rodríguez de la Fuente, que ha sido director de Cultura de ABC, que él, pues la verdad es que es un apasionado también de Jesús de Aragón, y entonces, bueno, aprovechando las reediciones, pues siempre ha hecho algún comentario, tanto en las tertulias donde él participa, en medios de comunicación, lo cual nos ha permitido hacer que la figura de Jesús de Aragón sea un poquito más conocida, haya un cierto reconocimiento y la gente pues se acerque con cierta curiosidad a su obra. Y la verdad es que yo creo que hasta el momento todo el mundo que se ha acercado a su obra, en mayor o menor medida, pero a todo el mundo le ha gustado y ha salido agradecido. Estamos ya en los últimos minutos de esta presentación, todavía me quedan un par de preguntas, pero no me importa guardarlas en el tintero si alguien del público quiere hacer una pregunta. Cambio de eso, de publicar una obra, ahora mismo no recuerdo cuál fue, posiblemente otro.
40.000 kilómetros. No. No. La historia es muy curiosa. Bueno, los tratados de contabilidad los publica todos a partir del año, entre 1941 y 1969, creo que es. Son cuatro tratados que alguno de ellos incluso todavía se cita en algunas clases de contabilidad universitaria. En cuanto a la obra, es muy curiosa. Lo que ocurre es que él presenta varios manuscritos para que le publiquen, pero no logra que se lo publiquen. Él empieza, como les decía, empieza oficialmente a escribir novela en 1924. Esto es en 1923, cuando la editorial inicial donde él comienza su trayectoria como novelista, le comentan que, bueno, que le van a hacer una propuesta. Él inicialmente no le dicen de quién es la obra, le dicen que hay un autor muy conocido en la época que ha presentado un encargo que le había hecho la editorial para una novela. En realidad, lo que le dice la editorial es: no nos ha presentado una novela, esto es una novela corta, muy caótica, y además sabemos que lo que ha hecho es coger un cuento que ya había publicado y lo ha extendido para convertirlo en una novela corta. Entonces, la propuesta es decir, si tú haces algo que pueda tener cierto éxito, nosotros te editamos los manuscritos que nos has presentado. Él acepta y en tres meses presenta el manuscrito que le entregan a él. Tiene 9 capítulos y en 3 meses él presenta una obra de 29 capítulos. O sea, realmente hay más de 2/3 de la obra que son de Jesús de Aragón, que es la Torre de los 7 Jorobados de Carrere. Él va a saber que es de Carrere una vez ya tiene el trabajo hecho, que le concertan una reunión con Carrere en un café para que Emilio sepa más o menos de qué va el libro, porque claro, y además es un libro que, bueno, no había querido mencionarlo ahora mismo en la historia, es un libro muy interesante porque muchos de los rasgos que Aragón plasma en la Torre de los 7 Jorobados y algunas ambientaciones luego va a repetirlas también en la Sombra Blanca de Casarás. Hay algunas cosillas, no sé si han visto la película, que luego le hizo una adaptación cinematográfica y ahí justamente hay unos pasajes en unos túneles que, y si no la han visto la película, por favor, para pasar un rato de esos agradables, merece la pena. Pues en ese relato por los túneles es muy similar a un relato que hace avanzada ya la Sombra Blanca de Casarás. Entonces, si lo ven, van a comprobar que hay muchas similitudes. Y además, si recurren a la última edición que ha hecho Valdemar de la Torre de los 7 Jorobados, justamente en el prólogo se habla de la participación, se habla más en profundidad de todo lo que Jesús de Aragón supuso para esa obra. Creo que ya hemos agotado nuestro tiempo. Antes de despedirte, Héctor, sí que no me resisto a preguntarte algún próximo proyecto de reedición de Jesús de Aragón que tengáis en la mente. Sí, lo tenemos proyectado, esperen. Nos gustaría que no pasase 2016 sin ello, intentar por lo menos hacer una compilación con algunas de las obras que hemos podido ir consiguiendo, recuperarlas y publicarlas. Pero bueno, son proyectos que están todavía en trabajo, en fase de... Es un proyecto, no dejan de ser eso. Y nada, pues muchas gracias y de todas formas yo voy a estar aquí en el puesto de Librería Ícaro. Si alguien tiene alguna duda más, estoy encantado de resolvérselas. Y sin más, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan.